la Navidad y las tradiciones. Las tradiciones las llevamos a cabo todos los años. Por esta fecha somos realmente muy tradicionales. Yo al menos sí. Yo sé que todas las personas, pues siempre cuando llega la Navidad, pues lo celebran con su tronco de, que es el tronco precioso, el tronco de Navidad. Los reyes también el tronco de reyes. Bueno, en otros países se celebran con otros tipos de repostería o de tartas. Nosotros nos vamos a centrar en el Obrador Los Almendros, aquí en Marbella, que lleva ya muchísimos años ofreciendo sus productos de la máxima calidad y con profesionales como el señor Reyí, que es, trabaja la repostería, todo lo que es la pastelería francesa y que, bueno, es un deleite para el paladar. Hablamos con el propietario y también saludamos a su esposa Carmen, que hace también una gran labor, también apoyando siempre a su marido y estando también en su casa con sus hijos. Es una labor también de, bueno, una señora emprendedora y trabajadora. Reyín, la verdad es que tienes una familia maravillosa y yo creo que eso hace también que año tras año tú tengas fuerza para seguir ofreciendo a esos paladares que cada vez somos más exigentes, ¿no? Bueno, buenos días, Reyín. Sí, hola, buenos días. Sí, somos una empresa de familia, la familia aquí es el principal. Nos quedamos yo, mi mujer, mi cuña, mi niño que ayuda y vamos a... Para que nos endulcéis luego, para luego endulzar a todo el mundo. Para endulzar. ¿Cuántos años llevas aquí, Reyes? Aquí llevamos 17 años ya. Pero tú como tu profesión lleva mucho más. Mi profesión 40 años, 40 años de pastelería ya, sí. Que te ha gustado desde siempre, me imagino, sí, ¿no? Solo he hecho eso, yo no sé hacer otra cosa, siempre lo digo. Hay que endulzarnos la vida, porque a veces hay traguitos más amargos y bueno, pues con estos momentos disfrutando con la familia, con un pastel, con un dulce, ahora para los reyes, bueno, que también me ha encantado, que lo he probado, estaba delicioso. Además que me tocó, tengo que decirlo, en un evento que hizo Frank Camelo para recaudar más juguete para los niños y estábamos allí y bueno, tuvimos la suerte de que nos tocase ese tronco de Navidad y que lo hemos disfrutado en familia, y estaba delicioso. ¿Qué llevaba ese tronco? Nosotros probamos uno que era con turrón. ¿Qué llevaba más? Sí. Lo vamos a poner en pantalla para que se vea. Tronco de Navidad, si me recuerda, chocolate negro con turrón, que crocante. Uh-huh. Una cosa que hacemos bastante, que a la gente le gusta bastante. Qué bonito, además, muy bien conseguido, porque era la forma de un tronco y luego decorado con motivos navideños. Bueno, hemos disfrutado toda la familia, que hemos estado todos juntos y lo hemos disfrutado muchísimo, ¿eh? Había para todo y para repetir, ¿eh? Gran, bien grandecito. Bien. Y ahora nos vamos a centrar en lo que tenemos aquí. Como estáis viendo, tenemos el rosco tradicional. El rosco tradicional, siempre el rosco de reyes, y nosotros lo rellenamos de todo sabor, nata, crema de turrón, de trufa, de chocolate, y tenemos también lo que se hace en Francia, la galette des rois, la típico de París. Ajá, relleno, sí, de París, relleno de una crema de almendra. Y es como un hojaldre, tiene una pinta. Un hojaldre relleno de una crema de almendra. Delicioso, ¿eh? Esto, también. ¿Eh? Eso a París se come igual que nosotros aquí, se come el rosco. Bueno, y hay quien lo toma sin nada, sin relleno, sí, porque luego también hay gente que le gusta mojarlo en el chocolate, sí, o en el cafelito, y eso también, bueno, cada uno es un también gusto. Solo este año también tenemos una cosa nueva, que tenemos el rosco de sin gluten. Por toda la gente celíaca, habemos sacado para poquito claro, difícil, me habíamos sacado un rosco este año que es sin gluten. Nos hablaba de muchos niños ahora, pues que tienen esta enfermedad y que ahora el pan y todo tiene que ser sin gluten y tú lo tienes aquí para... Sí, sí, nosotros siempre habíamos servido tartas sin gluten, pan. Este año, el año pasado difícil de hacer, me habíamos conseguido de hacer un rosco sin gluten. Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece si vamos a ver cómo se rellena? Porque también tenemos que hablar de esa figurita, sí, que todos estamos esperando a ver quién le toca. ¿El haba o no? ¿O la figurita? ¿O no sé cómo es la tradición? ¿Cómo lo pones tú? Nosotros metemos siempre dos figuritas en cada rosco. Y bueno, cada uno va, dice que uno que paga, el otro que... Yo no sé exacto la costumbre. Cada uno hace lo que quiere. Tú lo preparas y cada uno... Y ya está.
Y luego la decoración es preciosa porque lleva, y muy rica, porque lleva frutas escarchadas. Sí, la costumbre es amplia, la fruta escarchada, un poquito de azúcar perlada y... Sí, como por ejemplo bueno. Naranja, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Cuál es la fruta? La naranja es como la... Un poquito de todo, sí. Y también tenemos lo que es la corona, esta corona, que luego también coronaremos a alguien. Claro. Bueno, es todo divino. Y la hay de varios tamaños, ¿no, Regina? Sí, hay tres tamaños. El tamaño pequeño, que son más o menos por cuatro personas. El tamaño mediano, que son por ocho. El tamaño más grande, que son por 15, 12, depende de la gente cómo le gusta. Porque si nos sobra, la metemos en la nevera y comemos roco sin ningún problema. No lleva nada de producto química, no lleva nada de... Todo está hecho el último día. El día del rey, todo está fresco y caliente. El día 6 abrimos también muy pronto para que la gente se lleve el rosco calientito para desayunar. Bueno, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos este año, Regín? Pedimos sample, a ver si trae. Eso es otra cosa, si sample trae. Tengo una familia que sample, hay algo que cae. Bueno, estupendo. Vamos a ver el proceso del relleno. ¿Te parece, Regín? Sí. ¿Que pasemos a rellenarlo? Vale. Venga, pues vamos a ver cómo se hace. Vale. Bueno, ya vemos a Regín con las manos en la obra, con las manos en la masa, ¿no? Como suele decir. Bueno, un buen cuchillo, eso es importante para... Pero es difícil porque hay que cortarlo todo, ¿no? Igual, ¿no? Para que no se rompa. Ahí intentamos, sí, a cortar... Esto es importante porque se puede romper el rojo con tan fina capa. Y ahora este, por ejemplo, ¿lo vas a rellenar de nata, Regín? Sí, lo vamos a rellenar de nata, ¿no? Sí. Venga, vamos a rellenarlo, a ver, qué bonito. Bueno. En forma y todo, le da su forma tan bonita que parece esto, vamos. Espérate, que Carmen, bueno, dime, ¿qué le vas a poner? Le voy a poner lo que las niñas le gustan tanto. Y los niños todas, de los coches car, pero le encantan. Esta es, no sé si es la violeta. Bueno, lo que acaba actual. Bueno, mi micro también ha comido un poquito de nata. ¿Qué tal? Está bueno, sí, está muy bueno ese micro. Aquí se rellena bastante de eso que la gente pide, de eso que quiere. Oye, así, con alegría, aquí, todo, con alegría. Venga, nata ahí. Y la tapamos. Se pone. Ya está. Oh, qué bonita, quedado, realmente. A ver. Es una corona, realmente, ya el rojo de por sí, ¿eh? Sí. Y ahora se le pone su adorno. Y ya está, y a cortarlo en porcioncita y a comérselo cada uno como quiere, como le guste, ¿eh? Sí. Es que el rosco, aquí tenemos bastante cliente el que lo quiere que saliendo del horno. Ahí, el ventaja que tenemos es que tenemos el obrador abajo de la tienda. Entonces la gente está esperando tiempo, está esperando a la tienda para tener caliente, sabe el odor, lo quiere a tal hora, lo encarga, lo sabe. Yo vengo a las 6 porque lo quiero caliente y todo. Bueno, ya se pueden cargar ya, ¿no? Lo mismo, de hecho ya se están cargando, porque luego, oye, es que luego ya venimos a por el rosco directamente y ya lo dejamos pagadito y solamente tenemos que bajarlo del coche, cogerlo y ya está. Y el que me iba por aquí cerca, pues pasearse y ya está. Sí, ¿no? Vamos a recordar los teléfonos para la persona que lo quiera, que todavía no lo haya encargado, pues no esperéis luego colas ni nada, encargarlo ya y ya solo tenéis que recogerlo. ¿A qué número hay que llamar? El teléfono fijo del obrador, el 952-86-3166. Repítelo. 952-86-3166. Eso es el fijo, el contestador, como quiera, lo que quiera. El teléfono móvil mío es un 606-648364. Bueno, estupendo. Pues ya sabéis que aquí en la pastelería Los Almendros, que estamos en la avenida... Avenida del Trapiche, número 24. Bueno, pues aquí tenemos de todo, el pan calentito, muchos dulces muy variados, que no coméis el rosco, pues otro tipo de dulce, porque hay deliciosas cosas aquí en Los Almendros, en el obrador de Los Almendros. Ya desearte, tanto a ti como a toda tu familia, a tu esposa Carmen y a tus hijos, que se os cumplan todos los sueños que tengáis para este 2016 y que los reyes vengan cargaditos de cosas buenas, de amor, de paz, de salud, de todo lo bueno para toda vuestra familia. Muchas gracias siempre, porque tenéis un corazón
corazón de oro. Ayudáis a todas las asociaciones, a todo el que os lo pide. En todos los eventos estáis ayudando con vuestras tartas y colaborando. Así que de verdad, enhorabuena por ese corazón que tenéis tan grande. Y de verdad, deseo de todo corazón que seáis muy felices, que tengáis mucha salud para este 2016. Gracias, Regín, por atender. Gracias a vosotras, como todos los años, de pensar a nosotros, de ver lo que hacemos. Un feliz año a toda la gente de Marbella, a todos los clientes, ayudamos todo lo que podemos. Toda la gente está aquí, sabemos que hay gente que necesita, que todo eso y todo lo que podemos lo estamos regalando o ayudando, como podemos. Gracias. Gracias a usted.